guapo que soy. Nadie como yo. Richard, cierra el caño. ¿No ves que está desperdiciando el agua? Por irresponsables como tú, es que el agua se va a acabar muy pronto. ¿Qué hablas, hermanita? Cuando no haya agua, ya me darás la razón. Agua hay para rato. Seguro que no han pagado el recibo. ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir a trabajar. Ya sé. Voy a pedirle agua a la vecinita. ¿Qué pasó? Florelita, ¿en qué andas? Oye, ¿por qué están todos morosos? ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Acaso no te das cuenta? En vez de estar conversando, anda a conseguir agua. No lo entiendo. ¿Cómo que conseguir agua? ¿Acaso no se trata de un simple corte? ¡Qué drama! Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando realmente, ¿eh? ¿Por qué están tan desesperados todos? Richard, no es tiempo de hacer preguntas tontas. Es momento de hacer algo. Mira, anda a ver la manera de buscar, de conseguir agua. Esto no se trata de un simple corte. En realidad el agua está escaseando. ¡Caramba! ¿Dónde rayos están esos baldes cuando los necesito? ¡Ah! ¡Al fin! Jimena, quédate y no salgas hasta que yo regrese, ¿está bien? ¿Por qué? ¿A dónde vas? Solo quédate y hazme caso. Jimena, Jimena, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado toda la mañana? Tengo sed, no hay agua, parece que la cortaron. Jimena, hermanita, no se trata de un simple corte de agua. Tenías razón cuando dijiste que el agua se acabaría. Es realidad. Ya no hay agua. La única manera de conseguir agua es comprándola. Pero no te preocupes, voy a conseguir agua sí o sí. No puede ser. ¿Qué he hecho con toda la plata que estaba acá? No debía hacerlo. Ahora mi hermana se va a morir de sed. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás sacando el letrero? Se acabó el agua, muchacho. No hay. ¿Cómo que se acabó? Si incluso tengo dinero para pagarle. ¿Entiendes? No hay más agua. Ya se acabó. Además, lo que traes no está casi ni para una gota. Permiso, voy a sacar. Saca tu balde. Me siento mal. ¿Jimena?
Jimena, ¿qué te pasa? ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Mi hermana se está muriendo! ¡No! ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¡No! Hola, soy Richard y quiero decirles que no podemos seguir desperdiciando el agua. Seamos conscientes de lo que está pasando con nuestro planeta. No esperemos a ver mi sueño hecho realidad. Es tiempo de tomar acciones para conservar el agua y cuidar el planeta. Ahora depende de ti.